¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! En el día de hoy vamos a conocer a Andrew Jason, jugador de 13 años, chicos y chicas, alemán, que se rumorea, se comenta por vídeos que están dedicándole, puede ser el próximo Donk. Vamos a descubrir en este vídeo si merece la pena, si está bien que se le metan presión a jugadores tan jóvenes de vas a ser el próximo Simple, vas a ser el próximo Monesi, Zaigu, me entendéis por dónde voy, ¿no? 13 añitos tiene. Y según he leído, juega bastante con Kenny S. No sé si alguno de vosotros le habrá visto en algún streaming. Hacedmelo saber en los comentarios. Pero vamos a descubrir, como siempre, aquí nuevos talentos. Menudo clase acabo de hacer en un 11 a 12. El animal, de hecho, en el equipo diciendo uno, what the fuck. Y bueno, situación que era 1 para 5, me parece, se ha convertido en un 1 para 3. No sé si tiene alguna afiliación con Big el chaval, a lo mejor le habrán metido en Big Academy. Es que realmente no sé cómo funcionan las academias en Counter. O sea, ¿a partir de qué edad puedes jugar en academia? Y sé que a los 16 años ya puedes competir en Tier 1. Pero locura, ¿eh? Lo de Andrew Jason, que con 13 añitos... La gente esté hablando tanto de él, ¿eh? Vale, falló el disparo. Y le hace un prefire oliéndose, chicos y chicas, que iba a asomar. Entiendo que su nivel en face y tiene que ser una barbaridad. La madre que me puto parió a uno de vida lo que acaba de hacer el animal. 13 años, tío. Yo con 13 años, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Estaba en segundo de la ESO jugando a la Play 2. O sea, yo en ese entonces creo que empecé a jugar, mira, alrededor de los 12-13 años, iba al ciber a jugar al 1.6, cabrón. Y este tío smurfeándose a todo el mundo. Eso es lo que hacía yo con 13 años. Que mataba a los de mi pueblo y me creía el mejor jugador del mundo. No sé si hay alguno que tenga más o menos mi edad. Que, por cierto, el otro día leí... Que hay gente, no sé qué edad se piensa la gente que tengo. 32 años, chavales. 32 años, cumple el 25 de agosto. Mira cómo va a buscarle, ¿eh? No tiene tiempo. Está a 3 de vida y se lo hace. O sea, si está a 3 de vida, el otro no ha holdeado, ¿eh? No tendría la info. ¿Este es CSGO? O sea, el chaval, entonces entendemos que ya... Joder. ¿Este clip cuántos años tendría? Entonces, si ahora tiene 13 años. Oye, pero este pibe... Pero este pibe... Oye, el Warhack, chaval. Vamos a ver. Claro, encima 14, 13. Ronda. Y fíjate, pone que está en eSport Factory. Sí, o sea, que a este pibe ya. Con queda. Mira, está el padre. Eso me gusta mucho, tío. Me recuerda a Toceo. No sé si alguno de vosotros conoce a Toceo, que es un jugador súper joven también, 13, 14 años, argentino, de Fortnite, que también sube de vez en cuando clip de Counter. Su padre está todo el rato y le enseña y demás. Y eso me parece súper entrañable, tío. Que esté ahí el padre enseñándole cuando hace algo más diciéndoselo, etcétera, etcétera. O sea, me parece que así es como se deben hacer las cosas. De hecho, ese pibe ni debería simear en Twitch por lo de la edad. De hecho, por eso le banearon la cuenta a Donk. Porque cuando se la creó tenía menos de no sé qué edad. No sé si son 16 años, ¿eh? Pero si aparece el padre, entiendo que no hay ningún tipo de problema. No, no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo funcionan esas cosas. Buah, este tío no perdona, tú. Si le fallas un par de balas. Y bueno, es alemán. Pero según he leído, padres, no sé si estadounidenses, y de ahí el nombre Andrew Jason. Eso de alemán tiene lo que yo bombero. Entonces la comunicación, muy importante. Mucha gente hablando en el en comentarios que está leyendo, porque claro, me quiero informar un poco. Diciendo que si acaba en Big, ¿no? Por eso de que se han visto cosas de Big Academy, o a saber el tipo de afiliación que tiene, porque no lo sé exactamente. Que si acaba en Big, que su carrera está destruida. ¿Vosotros qué pensáis? Que eso de ligarte a un equipo de una sola nacionalidad es contraproducente, que deberías estar siempre en un equipo internacional. Que claro, si destaca en... A mí me recuerda un poco, no sé, porque a Tapsen, ¿no? Tapsen yo creo que podría haber estado en equipos muchísimo mejores, pero no sé qué tal le dará el inglés. Que eso... Es complicado de gestionar, ¿eh? Que la barrera del idioma defina tanto tu carrera, chavales. Top mid. Top mid, one CT now.
De momento, ¿qué os está pareciendo? A mí, cómo se mueve el crosshair placement, me está pareciendo god, ¿eh? Eso tengo que reconocerlo. Míralo, habla inglés perfecto, el chaval. Y busca el ace, por supuesto. Y fijaros que arriba tiene una camiseta de Big, ¿no? Yo entiendo que siendo alemán... Es que siendo alemán tiene que ser tu sueño jugar en Big, cabrón. Como, no sé, si eres argentino, entiendo que 9Z es tu prioridad. ¿Me entendéis, no? De ese tipo de palos. Si eres ucraniano, quieres jugar en Navi, etcétera, etcétera, etcétera. Si eres español, en Movistar Koi. Pero también, como digo, se habla de... De los comentarios hablaban de la presión que le meten a estas promesas, ¿no? De, oye, vas a ser el próximo Don, vas a ser el próximo tal. En, no entiendo cómo con esa edad se puede gestionar eso, la verdad. Desde mi punto de vista es eso, ¿no? Que vaya jugando torneos, que vaya demostrando poquito a poco. Y vamos a ver en qué acaba. También hay mucha gente diciéndole, bueno, ahora hay chavales con miles de horas y ya con eso son prodigios, ¿no? Es que este tío, o sea, todo está siendo ice y todo se la pela, ¿eh? A ver. Y ahora es hablando alemán. Entiendo. Bueno, jugando alrededor. Iba a decir el call out de toda la vida, pero en ese vídeo no procede. A verlo. Hostia puta. Es que piquea muy bien el cabrón, eh. Se cubre cuando hay que... O sea... Él es... No sé cómo decirlo, tío. Sabe cuando piquear, sabe cuando... Aprovechar el timing. No, desde luego fuera de con está. Ah, scheint nichts mehr zu sein. No, con la foto de Jingu. Si no habéis visto ese anime, chavales, os lo recomiendo. Solo Leveling. Ya me lo agradeceréis. Ahora hay un poco fallón. No nos vamos a engañar. Claro, ahí. Vale, ya están todos en site. Coge el AK. Y aquí es hora de brillar. Uno, dos. Y ahí lo tenemos. Facilísimo. Y encima, ronda importante en un 9-11. Vale. Era 1-3, que lo convierte en 1-2. Joder. La ha clavado, ¿eh? Situación 1-1. Y bueno, si conocéis a algún prodigio, hacedmelo saber en los comentarios, ¿eh? ¿Sabéis al último que me ha recordado lo del tema prodigio y tal? No sé si le conoceréis. King, el argentino. Que le hizo también en el mundial de Fortnite, si no me equivoco. Es un chaval que se le dio muchísimo bombo. Ahora no sé qué tal le irá. Creo que le va bien, la verdad. Y sale ahí, qué bien lo hace, tío. Lo he dicho, es inteligente el chaval, ¿eh? Eso hay que dárselo, o sea... Vamos a ver un clip más. Me vas a despedir del vídeo, va. Vale. Mañana, por cierto, partidita que pienso grabar ahora mismo. Qué buena, tío. Muy fácil. El chaval lo hace muy fácil. Encima la comunicación que tiene también es súper buena. Pues chicos y chicas, con esto me despido del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis conocido un nuevo jugador. Opiniones en los comentarios, que las leo siempre. Nosotros nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!